Bien, buenos días a todos y a todas. Disculpad el retraso, que en parte ha sido culpa mía, que vengo de Barcelona en el AVE y los horarios eran un poco justos. Bueno, en primer lugar, agradecer la organización de esta jornada. Creo que el tema de la ley de vivienda ha sido un tema de muchísimo debate en todos los foros, a nivel de sociedad civil, a nivel más mediático, obviamente a nivel político, y bueno, que se organice esto en el Congreso, pues creo que tiene un valor, ¿no? y que es importante que podamos estar aquí distintos representantes de la sociedad civil, distintas personas, distintos expertos, pues debatiendo y poniendo sobre la mesa algunos puntos clave, puntos importantes que nos gustaría que incluyera esta ley y ver cómo finalmente se desarrolla. En general, ¿cómo me encuentro? Esta mesa es sobre financiarización de la economía y regulación de alquiler. Es una mesa de lujo porque tenemos personas súper expertas que además hemos trabajado en distintos momentos juntas. Tenemos la experiencia de Berlín, que como todos y todas sabéis ha sido de actualidad recientemente y bueno, ellos hablarán al final, pero nos explicarán un poco cómo se está viviendo por allí. Tenemos también a Manuel Gabarre, que es abogado y es especialista en temas de grandes propiedades. Bueno, después diré bien la biografía de cada uno. Y Elga Molina, que es abogada y asesora en temas de vivienda. Bueno, posteriormente haré las presentaciones. También quería dar como una bienvenida, o sea, como un mencionar de forma especial a la organización que ha habido desde la sociedad civil a nivel de la iniciativa de la Ley Vivienda, que ha sido un trabajo de muchísimos meses donde han participado distintas organizaciones, más a nivel de movimientos sociales, de sindicatos, de organizaciones de derechos humanos como el Observatorio DESC, y que han estado trabajando muchísimo tiempo para poder bueno, trasladar un poco sus propuestas y las prioridades de las luchas populares en la ley. Veremos finalmente cómo queda todo esto, pero entiendo que también parte de la jornada de hoy va dedicada un poco a todas estas ideas, todas estas luchas que llevan tantos años en España siendo punta de lanza del movimiento por el derecho a la vivienda, ¿no? La mesa hoy se titula Financiarización de la economía y regulación de alquileres. En realidad el título es a la inversa, no empieza por la regulación de alquileres, pero en mi pequeña presentación yo quería empezar por la financiarización, ¿no? Porque al final es el inicio de todo el proceso y lo que hace que sea necesaria algún tipo de regulación, algún tipo de coto a la situación del alquiler en España, como ha sucedido en muchos lugares del mundo. En realidad tenemos una economía financiarizada, como todos sabéis, pero lo que nos trae aquí es la financiarización en concreto del suelo, por una parte, pero sobre todo de la vivienda, ¿no? Y además ha sido una transformación importante a nivel de todos los pasos que se han ido siguiendo. De hecho, desde el Observatorio DESC trabajamos muy de cerca con Naciones Unidas y en 2006 ya vino el relator especial de aquel momento, que era Milun Kotari, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y hizo una visita oficial a España, ¿no? El relator especial de Naciones Unidas por el derecho a la vivienda adecuada, y ya subrayó o ya nos puso en alerta de cómo la economía estaba siendo, ¿no?, financiarizada, y cómo el problema de la burbuja en un corto plazo podía ser realmente un grave problema no solo para la economía del país, sino obviamente para la vida de muchísimas personas, como finalmente sucedió. Posteriormente, Raquel Rolnick fue la siguiente relatora de vivienda de Naciones Unidas. No hizo visita a España, pero sí que en sus informes, es un tema que ha trabajado muchísimo, no sé si la conocéis, pero es una experta en vivienda brasilera, y ella ha trabajado mucho el tema de la financiarización de la vivienda y ha publicado sobre cómo en España, pues realmente es un negocio muy especulativo, ¿no? Sucede en muchísimas partes del mundo, sabemos que es un proceso global, pero en particular ella explicaba cómo en España y en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pues este proceso ha sido muy acuciado. Y finalmente, en 2017, la siguiente relatora de vivienda, Leilani Fara, hizo un informe ya, en este caso un informe temático específico sobre financiarización de la vivienda, y no hizo visita oficial a España tampoco, pero sí que vino, ¿no?, como en visitas extraoficiales, se reunió con mucha gente de la sociedad civil y hasta ahora, ¿no?, es una persona muy activa denunciando cómo en España pues hay situaciones realmente alarmantes. Y de hecho
Eso fue en 2017 y unos años posterior, después de hablar con organizaciones como la PA, con el Observatorio DESC y muchísimas otras, realizó una comunicación a nivel mundial denunciando que en 5 países los fondos buitres estaban teniendo un acaparamiento de la vivienda y una especulación con ella, ¿no? Y España estaba entre estos 5 países, y especialmente la denuncia se versaba sobre Blackstone. Sé que hoy no estamos aquí para hablar de Blackstone, pero bueno, que creo que ella ponía este ejemplo, ¿no? Como Blackstone es el mayor casero de España y cómo está desarrollando prácticas abusivas con el alquiler, sobre todo, ¿no? Bueno, creo que esto, como para poner un poco el contexto de que desde Naciones Unidas hay una conciencia absoluta de lo que está sucediendo aquí y se ha denunciado en repetidas ocasiones, ¿no? Antes comentaba que ha habido una transformación de esta financiarización y Desiree Fields, que es una investigadora británica, lo explica muy bien cómo esto se ha centrado en el alquiler en los últimos años, y es algo que sabemos todas. Ha sido un fenómeno que hemos ido viviendo después de la burbuja inmobiliaria y que, bueno, tal vez ahora con la pandemia es distinto, pero ha sido muy patente, ¿no? Y es lo que lleva a necesitar regulaciones de este mercado. Todos lo sabemos, ha habido leyes alrededor de 2013 que hicieron que el alquiler sea, ¿no?, todavía más estable, más inestable y más precario. Después imagino que Elga entrará un poco en ello. Normativas, ¿no?, que han propiciado que existan socimis, que no hayan tributado durante muchísimo tiempo, todo el tema de las Golden Visa para facilitar la especulación con la vivienda. Bueno, sabemos que se ha preparado muchísimo desde el terreno legislativo, justamente hoy que estamos aquí, para poder, ¿no?, considerar la vivienda una mercadería, una mercancía y no un derecho, y que nos ha llevado a donde estamos hoy, ¿no? Es un terreno totalmente abonado para la especulación y la vulneración del derecho a vivienda de muchísimas personas. Mientras tanto, mientras el mercado estaba así, sabemos que los esfuerzos por parte de los poderes públicos para facilitar el acceso a la vivienda han sido escasos, podemos decir, al menos hasta hace pocos años, ¿no? La vivienda de protección oficial, la vivienda pública, la vivienda social, sabemos que está en cuotas mínimas, y de hecho, última vez que cito Naciones Unidas, pero me parece interesante, en 2018 se hizo un examen a España en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en concreto, ¿no?, entre ellos estaba el derecho a la vivienda, y con la plataforma DESC, que es una plataforma a nivel estatal, que estamos distintas organizaciones, presentamos un informe, y allí, en este examen, en Ginebra, distintos expertos preguntaban a los estados, ¿no? Era un examen oral, y allí se preguntó: si tenéis tan poca vivienda pública, ¿por qué?, ¿no?, y tenéis, ¿no?, la mayor parte de vuestra vivienda en el mercado, ¿qué tipo de normativa tenéis para regularlo? Porque, ¿no?, para facilitar la asequibilidad y el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables, sobre todo. Y obviamente aquí el gobierno no supo qué responder, porque no existía ningún tipo de regulación. Hoy estamos caminando hacia ello, ¿no? Estas jornadas son un ejemplo, esta mesa es un ejemplo de ello, y bueno, veremos hacia dónde nos lleva. Terminando ya y entrando en el tema de la regulación, yo creo que, bueno, que es un tema que ha generado muchísima controversia, como todos y todas sabéis, que tenemos distintas experiencias a nivel mundial, y las que tenemos más cercanas, como puede ser Berlín o París, bueno, aquí los compañeros lo sabrán mejor, pero datan de no tanto tiempo. Es verdad, ¿no?, que al final, cuando hablamos de regulación, son distintas medidas puestas, ¿no?, no solamente el tope máximo, sino que hay distintos tipos de medida que tienen que entrar en vigor para que sea efectiva, pero así como las más significativas entraron en 2015, ¿no?, en París y Berlín más o menos. Entonces, bueno, pues aquí también ha habido que hacer distintas adaptaciones. O sea, lo que quiero decir es que igual lo que se termine aprobando no funciona a la primera, hay que hacer adaptaciones porque es algo nuevo y que tenemos que ver cómo se adapta a nuestra realidad y cómo podemos maximizar sus resultados, ¿no? Lo que decía, pues en Berlín se tuvo que modificar porque dejaban fuera muchísimos casos, había muchas excepciones inicialmente. En París se tuvo que modificar por un tema competencial, porque a la hora de definir estas regulaciones no se tomaron, digamos que a nivel legal no se aprobó en la esfera que tocaba, no se aprobó a nivel
metropolitano, sino que fue la ciudad de París, por ejemplo, inicialmente, y esto sucedió también en Alemania posteriormente. O sea que hay que ir con muchísimo cuidado, son medidas que justamente entran a regular el mercado y hay muchísimos ojos puestos, sobre todo desde los grandes propietarios, promotores, etcétera, esperando que esto no funcione. Y a la mínima, al más pequeño resquicio, van a intentar atacarlo por todas las vías, y obviamente la vía judicial es una de ellas, ¿no? Entonces no nos extrañe que cuando entre en vigor pues pueda haber recursos para intentar tumbarlo. Y simplemente como este recordatorio para decir que en otras ciudades pues recientemente se ha tenido que modificar esta legislación para poder hacerla realidad, ¿no? El tema competencial es importante porque también en lo que ha llegado sobre la norma pues hay algunas dudas y sobre si debería ser a nivel autonómico, como parece que se establece, si debería ser mejor a nivel municipal, qué será más efectivo, ¿no? Si dejarlo en manos de determinados niveles de gobierno es positivo o no lo es. Después también, ¿no?, el kit de la cuestión muchas veces es el tema de los grandes propietarios, ¿no? Si esta ley tiene que venir a poner coto a los alquileres abusivos, vengan de parte de quien vengan, si tu casero es un gran propietario o no lo es, o si aquí hacemos una diferenciación entre gran propietario y pequeño propietario, cuál es ese matiz. Y sabemos que este tema pues ha traído cola desde que estamos intentando atacar la vivienda vacía. O sea, hace muchísimos años que en normativas, ¿no?, que se establecía una diferencia a la hora de multar pisos vacíos de grandes propietarios y pequeños propietarios, pues ha habido un debate jurídico. Ahora mismo en Cataluña, que tenemos una ley pionera impulsada por la sociedad civil en materia de paralizar desahucios y de pobreza energética, estamos debatiendo de nuevo sobre pues eso, ¿no? ¿Qué es persona jurídica, qué es persona física, qué es gran propietario, qué es pequeño propietario? Y al final aquí es donde se topa más, ¿no?, con el derecho a la propiedad privada, y hay un debate muy importante. Entonces, simplemente creo que es un punto importante que aclarar en la ley, que es importante que pueda definirse de la forma más amplia posible, al menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero siendo conscientes que igualmente estamos ante un paso muy importante. Imagino que el título de la jornada, ¿no?, del cambio de paradigma viene un poco por aquí, porque por primera vez pues está poniendo obligaciones al sector privado, al negocio inmobiliario, que como decía antes pues lleva muchísimos años desbocado. Ya para terminar, creo que es fundamental que tengamos esta ley estatal de vivienda, porque es verdad que, como decía antes, ¿no?, la sociedad civil ha sido punta de lanza en defender el derecho a la vivienda, y lo vemos cada día ante las puertas de las personas que van a desahuciar. Y realmente se están consiguiendo muchas pequeñas grandes victorias, como dice la PA, desde hace muchos años, ¿no?, parando estos desahucios. Pero también es verdad que no se llega a todos los casos, que hay muchísimas personas que están en situaciones muy vulnerables, que ni siquiera son capaces de acercarse a servicios sociales o a la asamblea de vivienda de su barrio, y que las leyes tienen que universalizar derechos, ¿no?, y que esta ley es importante por eso, porque por primera vez se concibe el derecho a la vivienda como un derecho para todo el mundo. Ahora bien, y último comentario, sabemos que es muy difícil aprobar leyes progresistas que realmente entren a garantizar derechos y a limitar privilegios, pero sabemos que es todavía más difícil hacerlas cumplir, ¿no? Entonces, también creo que es fundamental ver cómo se aplicará, ¿no?, y si habrá algún tipo de sanción, de inspección por parte de las administraciones, porque lo contrario es ley y se tiene que aplicar, pero sabemos que hay muchísimas formas de esquivar la ley, ¿no? Entonces, esta parte me parece también importante. De hecho, hablando con compañeras de Francia, decían, es que, claro, si no se cumple, ¿no?, el control de precios de alquiler, volviendo al tema del alquiler, lo tiene que denunciar la persona que está viviendo, y quién va a denunciar a su casero, ¿no? Que esto en parte también es así en Cataluña, pero creo que en la ley catalana de hace un año, que es una experiencia muy valiosa y que además está funcionando, y quería ponerla en valor también, pero ellos nos decían, lo ideal sería que las administraciones públicas hicieran esa inspección. Sabemos que no es fácil, pero bueno, es la única forma de garantizar que la denuncia del incumplimiento pues sea también eficaz. Yo por mi parte lo dejo aquí. Creo que vamos a ser bastante complementarios con las distintas intervenciones,
Y voy a dar paso primero a Helga Molina. Un segundo, por favor, porque tengo aquí su bio. Ella es doctora en Derecho y asesora jurídica en materia de vivienda en la Empresa Municipal de Vivienda y Actuaciones Urbanas de Tarragona. Ha sido responsable de la Oficina de Vivienda del Consejo Comarcal del Tarragonés durante 12 años y ha trabajado como asesora jurídica en Derecho Inmobiliario para diversas ciudades como el Ayuntamiento de Barcelona, de Altafulla, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. También ha sido profesora asociada de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili, ha participado en 2 proyectos europeos para la Comisión Europea y un currículum muy largo que no voy a terminar de leer porque sé que vamos tarde. Pero bueno, que es una experta más que calificada en este tema, así que Helga, adelante. Gracias, Irene. En primer lugar, bueno, dar las gracias a los organizadores de las jornadas por invitarme a participar. La verdad que bueno, es un honor poder estar aquí a tratar un tema que creo que es fundamental. También felicitar a los ponentes de ayer porque creo que las intervenciones fueron muy interesantes. Y si algo quedó claro es que realmente es muy necesario disponer de un marco estructural en materia de vivienda que nos ayude a saber hacia dónde queremos dirigir las políticas de vivienda a largo plazo. Entonces, hay varios pilares que son fundamentales, que tienen que quedar bien definidos y bien estructurados para realmente disponer de unos cimientos importantes a partir de los cuales empezar a trabajar, y uno de ellos es el alquiler. ¿El alquiler por qué? Porque es la forma residual de acceso a una vivienda de cualquier persona que no tiene otra forma de acceder, ¿no? O sea, estamos en un país en el que existe una dicotomía entre propiedad y alquiler. Y bueno, mientras no dispongamos de una diversificación real de las tenencias, donde haya más vivienda social, más vivienda asequible y otras formas intermedias de tenencia como hay en otros países europeos, pues bueno, el alquiler es una... Bueno, incluso en la diversificación de tenencias siempre el alquiler va a tener un papel muy relevante, ¿no? Entonces, por ello es importante siempre buscar un equilibrio entre las garantías que damos a arrendadores y arrendatarios. Ellos es difícil porque tienen intereses bastante contrapuestos, pero es intentar siempre pues proteger los derechos y las necesidades de ambas partes, ¿no? Pues para que realmente el inquilino sea una persona que se sienta a gusto en su vivienda, que realmente pues, tenga estabilidad, tenga asequibilidad, tenga flexibilidad, y a la vez pues el propietario esté en disposición de poner estas viviendas en el mercado, ¿no? Para ello pues hay que garantizarle una rentabilidad mínima, unas posibilidades de rehabilitación y mantenimiento de la vivienda, unas garantías para que tenga una seguridad y una estabilidad a la hora de decidir que va a alquilar esta vivienda y no va a venderla o a destinarla al alquiler turístico o la va a dejar cerrada. Y luego pues facilitar también un poco, descongestionar un poco el volumen de los tribunales de justicia, ¿no? Para que, bueno, pues sobre todo hay esta parte de colectivos vulnerables que lógicamente tienen que quedar protegidos, pero no tenemos que olvidar que también es una tarea que se tiene que trabajar de forma muy importante por parte de la administración, ¿no? Y que al final, pues bueno, hay que garantizar un poco pues, los derechos de ambas partes y buscar ese equilibrio para que realmente el alquiler sea una alternativa real al régimen de propiedad. Bien, en principio uno de los elementos más importantes en el tema de alquiler es la estabilidad, ¿no? O sea, el inquilino realmente, o sea, nosotros tenemos un alquiler que es muy precario. Por mucho que ahora tengamos una duración de 5 o 7 años, si realmente tú quieres dar estabilidad a una familia que tiene una vocación de permanencia estable en esa vivienda y quiere crear un proyecto de vida en su barrio y allí donde vive a largo plazo, tienes que garantizarle que va a poder hacerlo, ¿no? Y para ello pues, necesita tener un hogar en el que pueda pues, echar raíces y desarrollar su proyecto de vida. Entonces, esto está muy bien entendido en muchos países europeos, pero en cambio en España todavía no hay un campo importante por trabajar, ¿no? Y yo creo que hacia aquí es hacia donde se tendría que enfocar la ley estatal de vivienda, de garantizar pues, esta permanencia a largo plazo. Por ejemplo, a nivel europeo existen diferentes tipos de fórmulas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, los contratos indefinidos, que es una fórmula que se estila mucho en Alemania, en Austria, en Suiza, y lo que utilizan es que hay unas resoluciones
O sea, unas causas de resolución tasadas por las que el propietario puede resolver el contrato cuando se encuentra en determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, pues una necesidad imperiosa que pueda demostrar, que necesita realizar un uso económico adecuado, por ejemplo, pues porque tiene que hacer una gran rehabilitación que no se deriva nunca de su incumplimiento del deber de conservación. O, por ejemplo, pues bueno, en el derecho suizo se habla de la buena causa, ¿no? Es decir, siempre que pueda acreditar una causa de fuerza mayor. Si no se da ninguno de estos supuestos, el contrato es indefinido. O sea, mientras el inquilino cumpla sus obligaciones, puede permanecer en esta vivienda. Claro, esto está muy alejado de quizás la concepción que tenemos en España del alquiler, ¿no? Luego hay países como Francia, que pues bueno, tienen una renovación, por ejemplo, de 3 años más 3 años, y luego la renovación es obligatoria, excepto resolución por causas tasadas. Si eres persona jurídica, pues 6 más 6. Luego hay países como, por ejemplo, Bélgica, que tienen diferentes tipos de contratos para adecuarse a las necesidades de los diferentes arrendatarios, ¿no? Tenemos los contratos estándar, que son de 3 años, luego, por ejemplo, no, bueno, son de 9 más 3, luego los temporales, que sí que son de 3 años, los de larga duración, que son aquellos que superan los 9 años, y existe el contrato vitalicio, ¿vale? Es decir, hay diferentes fórmulas para garantizar esta estabilidad. Vale, pero entonces es buscar la que se pueda adecuar a España y sobre todo cambiar un poco esta concepción, ¿no? De que si realmente queremos que el alquiler no sea la elección forzada de muchas familias que van al alquiler por no les queda otro remedio, y queremos que realmente se sientan cómodos y que realmente, pues bueno, todo eso incentivará a que se vincule más con la vivienda, que la cuiden, etcétera, ¿no? O sea, a mejorar en todos los sentidos el tema del alquiler, tenemos que empezar a trabajar por la estabilidad. Por ejemplo, en las aportaciones que realiza el Ayuntamiento de Barcelona a la Ley Estatal de Vivienda, ellos plantean una duración de 5 o 7 como hay ahora, con renovación obligatoria de 5 más 7, a excepción de que se cumplan alguna de estas causas tasadas de resolución del contrato. ¿Vale? Yo creo que esto es un modelo que podría encajar muy bien como una primera toma de contacto, ¿no? de ir trabajando hacia este modelo de estabilidad y de contratos de alquiler a largo plazo. La iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda todavía es más atrevida, ¿no? Y todavía pues trabaja más hacia la estabilidad y nos dice no, los contratos deberían de ser de 7 años o 12 en el caso de que el arrendador sea persona jurídica, con una prórroga obligatoria de 10 años. ¿Vale? Y realmente solo se podría resolver en caso de necesidad permanente, de necesidad de vivienda permanente del arrendatario. Bien, bueno, son modelos que se han puesto sobre la mesa y que bueno, creo que son interesantes para garantizar pues, cierta estabilidad, ¿no? Bien, el segundo gran problema que tenemos, y yo creo que es un poco el centro de debate, ¿no? Y lo que ha dado más conflicto sobre la ley estatal y que hay más controversia, es el tema de los controles de renta, ¿no? Un poco si tenemos, está claro que tenemos un problema de asequibilidad en España y entonces hay que ver cómo lo afrontamos. Hay diferentes fórmulas, no solo es atacar la renta, quizás es elemento fundamental, pero hay otra serie de medidas que también son importantes tener en cuenta, como por ejemplo el facilitar el primer acceso a estas viviendas. Es decir, que no se puedan pedir excesivas garantías al arrendatario cuando entra en una vivienda. Los gastos que genera, ¿no? Los gastos de formalización del contrato, los gastos de encontrar esta vivienda, ¿no? Los gastos inmobiliarios, todo esto creo que es una cosa que también tendría que tocar la ley estatal, ¿no? Es decir, la mayoría de países europeos que realmente velan por proteger al inquilino han apostado por trasladar estos gastos al arrendador, que es el que tiene el principal interés en sacar una rentabilidad de esta vivienda. El tema de la asequibilidad es un tema que ya nos lo dejan claro muchísimas normativas internacionales, ¿no? Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos dice que no debía destinarse al pago del alquiler más del 30% de los ingresos de la unidad de convivencia, incluidos todos los gastos que se derivan de la vivienda. Pero tenemos también la Carta Europea, tenemos el Informe Social de Vivienda, resolución del Parlamento Europeo, la nueva Agenda Urbana de Hábitat 3, el último informe que realiza la ONU. Y después, bueno, cuando analizamos los números vemos que realmente en temas de asequibilidad, cuando hablamos del salario habitual, lo que realmente gana una familia, estamos superando de forma muy importante estos ratios de los que estamos hablando. Cuando ya nos vamos a salir un interprofesional o a cualquier familia pues que solo depende de un salario, pues vemos que estos ratios se superan con creces, ¿no? Entonces realmente tenemos un problema que hay que abordar.
Entonces, ¿cómo hay que abordar este problema? Bueno, hay que tener en cuenta que los sistemas que pretenden contener las rentas no son nuevos en España, existen desde hace muchísimos años, en concreto desde los años 20. Lo que pasa es que siempre estos controles se han referido a los sistemas de actualización, nunca a límites en la renta inicial. Claro, también uno de los estigmas, ¿no? Uno de los que se ha utilizado para criticar el volver a trabajar este tipo de normas, es que bueno, hizo mucho daño, ¿no?, la ley del 64, que realmente son las leyes anteriores a la del 64, que realmente ha hecho mucho daño, que colocó unos alquileres que quedaron totalmente fuera de mercado, etc. Bien, yo creo que es importante tener en cuenta qué es lo que pasó. Es decir, nosotros teníamos un sistema en el que habían prórrogas obligatorias de contrato, habían sistemas de congelación de las rentas, que con la ley del 64 realmente se liberalizó, pero no se llegaron nunca a aprobar sistemas de revalorización de estas rentas. Y por eso quedaron totalmente desfasadas y fuera del mercado. Por eso es importante trabajar un modelo que pretenda garantizar esta asequibilidad para el inquilino, pero que permita esta revalorización y, sobre todo, también pues una rentabilidad mínima para el arrendador, ¿no?, para que realmente tengamos una oferta y que realmente pues ambas partes del contrato puedan sentirse cómodas en esta relación. Bien, actualmente también tenemos un sistema de contención, pero que solo se refiere a la actualización del alquiler, que está limitado al IPC, ¿no?, que realmente pues es totalmente insuficiente porque no atacamos el problema inicial, que es desde dónde partimos, que es la renta que pactamos, ¿no? Si existe libertad para pactar la renta inicial, nos encontramos en el problema pues que al final cada arrendador pone el precio que considera. Cuando tenemos un problema de oferta, pues el inquilino se ve forzado un poco a aceptar estas condiciones, ¿no? Y si quiere realmente tener una vivienda, porque ya hemos dicho que no tiene otra forma de acceder a ella, pues se encuentra un poco en una situación obligado, ¿no?, a aceptar las condiciones del mercado. Bien, los sistemas de contención de rentas no son nuevos, como ha dicho muy bien Irene, existen en muchísimos países, ¿no? Tenemos Austria, Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, bueno, aquí veis muchos de ellos, ¿no?, varios estados de Estados Unidos. Y entonces, sobre todo, un poco lo que hacía referencia, o sea, hay que encontrar un equilibrio entre la asequibilidad y la rentabilidad. Esto ya nos lo dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos dice que el propietario también tiene derecho a un beneficio razonable, incluso en una sentencia que nos habla de rentas a precio de mercado. ¿Vale? Pero sobre todo, yo creo que hay que trabajar un poco desde la idea esta, ¿no? Es decir, hay que huir totalmente de la especulación y garantizar pues que tiene un beneficio para que colocar esta vivienda en el mercado pues le salga rentable y que pueda mantener esta vivienda y conservarla en condiciones adecuadas. Por ejemplo, yo creo que un modelo que me gusta mucho en este sentido, por ejemplo, es Dinamarca, que tiene varios sistemas, ¿eh? Dinamarca es un sistema bastante complejo, con diferentes sistemas según el año de contrato, según diferentes situaciones. Pero tiene una fórmula, que es uno de los métodos que utiliza, que es que la renta se calcula, son los costes que tiene la vivienda, más un beneficio razonable, que es un tanto por ciento que se aprueba anualmente mediante una ordenanza que dice, pues un decreto que dice exactamente cuál es el beneficio que tiene que tener ese propietario, y luego se le pueden añadir incrementos por las mejoras que realice en la vivienda. A partir de aquí pues obtenemos un precio, ¿vale?, que lo que pretende es garantizar este beneficio mínimo para o razonable para el arrendador. Bien, yo creo que uno de los sistemas para mí que funciona mejor o que es más conocido es el sistema alemán, ¿no? El sistema alemán es un sistema que lleva funcionando desde los años 70. Es un sistema que era voluntario por las partes, no era obligatorio para el arrendador, y aún así el 90% de los alquileres de Berlín se estaban formalizando a través de este sistema. ¿Esto por qué? Porque es un sistema que tiene muy en cuenta a los diferentes intervinientes, ¿no? Es un sistema en el que intervienen mucho, ahora como explicaré más adelante, las asociaciones de propietarios y las asociaciones de inquilinos, que allí pues tienen, en Alemania tienen un papel importante y fuerte. Por eso yo creo que es muy importante que esta ley estatal también regule estas figuras. Tiene que regular las asociaciones de propietarios e inquilinos, tiene que darles su papel, tiene que darles legitimación activa, hacerles partícipes de todos los procesos legislativos. Esto lo estamos viendo en Cataluña. En Cataluña las asociaciones de inquilinos están teniendo un papel muy relevante para que se aprueben todas las regulaciones que protegen la función social de la propiedad. Y esto es imprescindible, y esto creo que tiene que estar en una ley, en un marco estructural y en una ley estatal de vivienda. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que
a partir del 2015 sí que se establece como obligatorio el sistema de establecer límites a los controles de rentas, el Mispreisbremse, que limita en un 10% los precios. Lo que se hace es que se utiliza, ahora explicaré un poco cómo va el sistema. Luego en febrero de 2020 sale el Mietendeckel en Berlín, que lo que pretende es congelar las rentas. ¿En serio? ¿Me quedan 2 minutos? Pues vamos fatal. Pues entonces voy a lo importante. El sistema de Berlín es, se establece un precio por zona, ¿vale? Y entonces hay diferentes zonas según el grado de intensidad de tensión que hay en el mercado. En base a esto se establece un precio de acuerdo a las características de la vivienda, y lo que para mí es relevante, que es lo que quería comentar, es que claro, aquí se ha planteado la dificultad, ¿no? No quieren poner un índice porque se dice que es muy difícil tener un índice que realmente sea un reflejo de la realidad. Berlín no trabaja así, Berlín tiene un índice básico, ¿vale? A partir de aquí se realizan unas reuniones entre asociaciones de propietarios, asociaciones de inquilinos, expertos, las administraciones públicas, y se pactan unos precios. Esto es importante que se haga a nivel municipal, es decir, que la importancia y la realidad de cada municipio es fundamental. Entonces, establecer unos baremos que realmente se correspondan a las características de la vivienda. ¿Por qué? Porque todos sabemos que realmente el precio de una vivienda no es lo mismo una vivienda de origen que una vivienda reformada, una vivienda con ventanas de aluminio, una vivienda con una cocina y un baño nuevos, etcétera. Entonces, estas tablas nos permitirían obtener unos precios adecuados y reales y nos permitiría que estos precios fueran actualizados. Y por eso es tan importante que participen las asociaciones de propietarios y de inquilinos, y que realmente esto daría legitimidad democrática al sistema, que todas las partes se sientan cómodas y se sientan partícipes del sistema y pueda acabar siendo un sistema aceptado por todos, ¿no? Bien. Bueno, es que se me quedan 2 minutos. Más que nada, quiero hacer referencia un poco a... sí, también se ha dicho, ¿no? Es que no ha funcionado en ningún país, va a provocar muchísimos efectos, tiene muchos efectos negativos los controles de renta, por eso tenemos que dejar de aplicarlos. ¿Cuál es la finalidad? Buscar la asequibilidad. Para la asequibilidad tiene que haber límites. Ahora busquemos otras políticas y una manera de regular que su finalidad sea contrarrestar estos efectos negativos. Y hay muchísimas fórmulas, ¿no? No es que producirá una reducción de los plazos de los contratos porque el propietario querrá resolverlos. Bueno, pues establecemos prórrogas obligatorias. Busquemos incentivos fiscales para los arrendadores que realmente estén dispuestos a establecer límites en las rentas y plazos de contrato largos. Regulemos correctamente los contratos de uso distinto de temporada que se están utilizando de forma fraudulenta para evitar la aplicación de los contratos de vivienda permanente. Bien, al final son medidas temporales y excepcionales que se aplicarán solo en zonas tensas y en zonas que realmente se necesiten, no de manera generalizada ni de manera permanente. Después hay otras políticas públicas, ¿no? Como por ejemplo se han utilizado en Cataluña, ayudas, etcétera, que pueden incentivar también pues, la construcción de vivienda, la rehabilitación para destinarse a alquiler. Sobre todo el mercado negro, dicen que esto favorecerá el mercado negro. Bueno, pues esto no es un motivo para dejar de aplicar estas medidas. Forcemos a la administración, Irene lo ha dicho muy bien, es la administración la que tiene que controlar. Entonces esto es muy importante, la creación de un registro estatal de alquileres. Esto también es una medida que incorpora tanto la ley por garantizar el derecho que se ha presentado desde la sociedad civil, como las aportaciones que hace el Ayuntamiento de Barcelona. Presentamos una regulación sobre el registro estatal de alquileres. Esto es fundamental para tener datos, para tener un índice en condiciones, para poder plantearnos el establecer un control de los contratos de alquiler y sus cláusulas. ¿Vale? Entonces, las políticas de rehabilitación fundamentales. Tenemos un parque que está muy anticuado, que más del 55% de las viviendas no están en condiciones de ser alquiladas. Entonces es importante políticas de rehabilitación para viviendas que se van a destinar a alquiler asequible y que estas rentas queden limitadas también a cambio de recibir pues esta ayuda para realmente ponerla en condiciones, que al final son beneficios para los propietarios. Por último, solo muy brevemente, hacer una referencia a que también se ha planteado el hecho de que esto limita el derecho de propiedad, que realmente a lo mejor no existe competencia para poder hacerlo. Bien, aparte de que existe la competencia estatal, que siempre ha de respetar la competencia exclusiva que tienen muchas comunidades en tema de vivienda, es muy importante tener en cuenta que esto ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Ya llegó al Tribunal Constitucional el hecho de que la ley del 64, las leyes anteriores, congelaban las rentas que no se habían revalorizado ni se habían aprobado los decretos para ello,
y el Tribunal Constitucional dijo que cada gobierno y cada momento es libre, o sea, cada parlamento, ¿no?, es libre de aprobar aquellas políticas que consideren necesarias para adecuarse a la realidad socioeconómica en la que se encuentra en aquel momento y que, por lo tanto, es posible establecer este tipo de políticas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se pronunció y también dijo que no existe una situación de injusticia comparativa cuando existen diferentes regímenes jurídicos que a veces protegen o a veces protegen más a una de las partes, ¿no?, sino que al final acababan lo mismo, es decir, cada Estado es libre y tiene que decidir qué política debe aplicar adecuada a la realidad socioeconómica del momento. Y hay que proteger y tenemos el derecho de propiedad está limitado por la función social y es el Estado el encargado de garantizar esta función social. Entonces, todo ello nos lleva a determinar que sí es posible aprobar estas políticas, es posible modificar obligaciones esenciales del contrato de alquiler. Sí que esto es una competencia que está reservada a nivel de bases al Estado, por eso es tan importante que todo esto se incorpore a la ley estatal, que seamos valientes, se haga un paso hacia adelante y realmente creemos esta estructura para trabajar y disponer de un parque de alquiler y una legislación de alquileres en condiciones. Gracias. Muchas gracias, Helga. Creo que has hecho un repaso súper interesante, ¿no? La importancia de tener un alquiler estable para poder realizar proyectos de vida, que esto pasa por el tema de la duración de los contratos y también por facilitar el acceso con las dificultades que suponen las garantías y las fianzas excesivas. ¿Cómo se hace, por ejemplo, ¿no?, en Alemania con el tema de la participación de asociaciones de las distintas partes para tener más legitimidad democrática, has dicho tú, y que funcione este pacto a nivel municipal? Y finalmente, la importancia del registro estatal de alquileres y la respuesta a algunas críticas sobre la vulneración que supondría en el derecho de propiedad. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, Manuel nos va a exponer un poco también sobre la temática. Manuel es abogado y es miembro del Observatorio CODE, así que adelante. ¿Os cambiáis el sitio? No se ve. Sí. A lo mejor tienes que cerrar las otras. Ah, quizá. No sé. Vamos a ver. Mientras tanto, el Observatorio CODE es el Observatorio de Delitos Económicos. Sí, delitos económicos. Y han estudiado muchos temas de estructura de la propiedad. Ah, ya está. Vale, ahí está, perfecto. Muchas gracias. A ver, pues vamos allá. Voy a hablar sobre lo que ha sido el shock inmobiliario en España, que ha supuesto la llegada de los fondos de inversión y también la creación de la Sareb. Me refiero al shock inmobiliario porque, como comentaba Jone Belarra ayer, en España se había, desde el franquismo, creado una sociedad con el objetivo de crear una sociedad de propietarios, no de proletarios. Entonces, el modelo español de vivienda está enfocado hacia la hipoteca y hacia el alquiler. Sin embargo,
a partir del año 2010 vemos que se cambia a un modelo basado en la vivienda donde se dificulta el acceso a las hipotecas. Pero, al mismo tiempo, como ha comentado antes Helga, no existe una protección suficiente del inquilino en el contrato de alquiler y al mismo tiempo hay muy poca vivienda social. Entonces, digamos que es un modelo que deja expuesto al inquilino a la codicia del casero, y esta circunstancia ha sido aprovechada por los fondos oportunistas, que ahora explicaremos cómo han penetrado en el mercado español. Para hablar de fondos oportunistas, realmente hablamos de dinero. El dinero en el mundo fluye, vamos a hacer esta metáfora, a través de dos canales. Por un lado, está el canal regulado, que está sujeto a impuestos, a control público, a regulación, y el canal no regulado. El canal no regulado, no hay ningún tipo de control sobre este tipo de entidades que se conocen como la banca en la sombra. El primer canal, el canal regulado, están pues los bancos comerciales, el Santander, el BBVA, los bancos extranjeros, están, digamos, en este canal regulado. Y sin embargo, en el lado, lo que es la banca en la sombra, estarían lo que conocemos como los fondos de inversión, pues Blackstone, Cerberus, etcétera, que de hecho actúan, digamos, como la puerta entre, por un lado, el canal regulado y el canal no regulado. Es fundamental para la banca en la sombra los paraísos fiscales. ¿Por qué? Pues porque para operar sin ningún tipo de control público y control externo necesitan realizar sus operaciones desde estas jurisdicciones. Un paraíso fiscal, muy brevemente, es una jurisdicción que tiene dos características. Por un lado, una baja o nula tributación para los extranjeros, y por el otro lado, el anonimato para las personas que están en estos paraísos fiscales. Dependiendo de cómo se den estas dos circunstancias, pues hablaremos de un paraíso fiscal o no. Por ejemplo, las Islas Caimán, que es desde donde opera Blackstone, es claramente un paraíso fiscal porque, por un lado, permite el anonimato de las inversiones y, por el otro, la nula tributación. Sin embargo, si pensamos en Luxemburgo o Holanda, que son las dos jurisdicciones desde las que se operan en la Unión Europea este tipo de fondos, proporcionan instrumentos para que eviten la tributación las empresas multinacionales que están radicadas en estos países, pero sí que permiten la identificación de las personas, o sea, digamos que no tienen anonimato. Sin embargo, son las jurisdicciones que facilitan, que canalizan que este tipo de empresas pues no paguen impuestos, en realidad. La parte regulada, lo que son los bancos comerciales, se regulan por una institución que es el Banco Internacional de Pagos. Esta institución fue creada después de la Primera Guerra Mundial para gestionar las indemnizaciones de guerra de Alemania, fundamentalmente, pero ha ido adaptándose a los tiempos y desde los años 70, digamos que es el banco central de los bancos centrales. Y entre sus tareas está la de crear la normativa para la banca, que son los acuerdos de Basilea. Los acuerdos de Basilea III lo que hicieron fue crear un nuevo marco para todos los bancos de todo el mundo, para los bancos comerciales. Entonces, este banco, esta normativa en Europa se ha traspuesto a través de directivas y a través de reglamentos de aplicación directa. En todos los países del mundo prácticamente tienen la misma normativa bancaria. Es muy importante porque en Basilea se identificó que la concesión masiva de hipotecas había sido la razón que había llevado al colapso financiero. Entonces, se decidió cambiar esta situación y se aplicó lo que era el modelo alemán para la concesión de hipotecas, en el que la persona que quiere comprar un piso tiene que poner una entrada del 20% de la hipoteca. De lo contrario, penaliza la solvencia del banco. Entonces, en la práctica, ¿qué supone? Que para comprar un piso de 200.000 euros tienes que tener ahorrados los 40.000 de la entrada más otros 20.000 para el pago de impuesto de transmisiones, gastos de notaría, etcétera. Es decir, tienes que tener 60.000. Con lo cual se ha quedado fuera una gran parte de la población del acceso a la propiedad, que era como estaba concebido el sistema de vivienda español. Se ha quedado fuera todo aquel que no ha podido ahorrar lo suficiente o que no lo ha heredado. Es decir, una gran parte de la población, ¿no? Al mismo tiempo, Basilea también exigía, esto es muy importante, exigía una solvencia mínima para los bancos, y no solo la exigía, sino que la supervisa. El Comité de Supervisión Bancaria supervisa que los bancos tengan un 8% de capital con respecto al riesgo que tienen, y lo supervisa. Entonces, ¿qué sucede? Que
todo el crédito moroso inmobiliario penalizaba las cuentas de los bancos, con lo cual, de manera indirecta, se forzó a los bancos de los países que habían sido más afectados por la crisis, como es el caso de España, de Irlanda o también de Estados Unidos, a deshacerse antes de 2018 de todo el patrimonio inmobiliario que tenían. Estamos hablando de cientos y cientos de miles de pisos, millones de pisos en Europa, que por esta normativa de Basilea, quisieran o no quisieran los bancos, tenían que venderlo en un plazo de 8 años. El objetivo de Basilea, pues efectivamente, era evitar que el riesgo de que un banco quiebre, y impuso, digamos, confirmó esta metáfora de los dos canales. ¿Por qué? Pues porque Basilea regula la banca, le pone muchos controles a la banca y los verifica que se están cumpliendo. Sin embargo, para toda la banca en la sombra no hay ningún tipo de control. Es decir, van, diga, por estos dos canales completamente diferenciados. En este sentido, se dispuso, digamos, los acuerdos de Basilea dispusieron una alfombra roja para que los fondos de inversión que no tenían ningún tipo de control se hiciesen con el enorme patrimonio inmobiliario que había quedado de la crisis hipotecaria. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el rescate público a la banca en España y el cambio del modelo de vivienda en una sociedad precarizada en el que se optó por el alquiler en lugar de la propiedad por los riesgos que generaba para el sistema financiero. En España, concretamente, se establecieron todos los privilegios posibles para la llegada de estos fondos de inversión que provienen de Estados Unidos, normalmente, entre ellos las exenciones fiscales de la SOCIMI, la reforma de la ley de alquileres, que se bajaron de 5 a 3 años, la no creación de un parque de vivienda público que se podía haber creado con las viviendas del rescate bancario y de la Sareb, o también la falta de control de la regulación de alquileres, que ahora hemos visto que se ha comenzado a subsanar. Se han dado los primeros pasos, pues, recientemente. La Unión Europea, el rescate español, se hizo a través de un contrato que es el Memorando de Entendimiento. Es un contrato que es público. Entonces, el Memorando de Entendimiento, que es un contrato entre la Unión Europea y España, la Unión Europea va a facilitar decenas de miles de millones de euros, pero España se tiene que comprometer a hacer la reforma laboral, a reducir la fiscalidad de los propietarios inmobiliarios y también a crear la Sareb para gestionar toda la vivienda para revenderla. ¿Qué tenemos en España? Pues un enorme rescate inmobiliario que, como vemos en esta diapositiva, que no sé hasta qué punto se ve bien, creo que no, pero bueno, os la cuento. Analicé las 6 mayores operaciones que han tenido lugar en España de bancos que han vendido vivienda. Las inmobiliarias quebraban, había muchos desahucios, entonces los bancos heredaban un patrimonio inmobiliario del que se tenían que deshacer. Entonces aquí tenemos que en estas 6 operaciones se han vendido más de 400.000 viviendas a fondos de inversión, que en este caso son 3 fondos, Cerberus, Blackstone y Lone Star. ¿Qué es un fondo de inversión? Que también conviene detenerse. Un fondo de inversión no tiene una forma jurídica específica. Por ejemplo, Cerberus es una sociedad limitada, Blackstone es una sociedad cotizada en la Bolsa de Nueva York. Realmente lo que define a lo que es un fondo de inversión es el modus operandi, que voy a resumir. Estos fondos de inversión tienen sus sedes en las ciudades globales, en Londres, pero sobre todo en Nueva York, y crean fondos en paraísos fiscales. Por ejemplo, en las Islas Caimán. En estos fondos, los Cerberus, Blackstone, procuran captar inversionistas que inviertan en estos fondos. Los mayores inversionistas son los fondos de pensiones, porque en Estados Unidos están prácticamente privatizadas, salvo un mínimo, entonces tienen mucho poder inversor. Entonces, lo que hace, por ejemplo, Blackstone, voy a crear un fondo para vivienda en Europa, para comprar vivienda proveniente de desahucios, etcétera, en Europa, y voy a tratar de captar 6.000 millones de euros. Pues estos fondos de pensiones, los maestros de Pensilvania, invierten allí 200 millones de euros, los fondos soberanos, las personas adineradas, invierten hasta que se acumula la cantidad pretendida por Blackstone, por Cerberus, ¿no? ¿Qué reciben a cambio los fondos de pensiones? Reciben a cambio un interés, y a los 5 años, porque siempre se organizan con 5 años estas inversiones, tienen que devolver lo que han invertido. Blackstone le tiene que devolver al fondo de pensiones de maestros de Pensilvania los 200 millones que ha invertido, más un interés. Nadie tiene ningún control sobre lo que hace Blackstone o Cerberus con este dinero. ¿Por qué? Pues porque operan desde paraísos fiscales. El control es cero, totalmente inexistente. Entonces,
buscan oportunidades en todo el mundo. Ahora han encontrado la oportunidad de la energía y en 2010 se les sirvió en bandeja la oportunidad de los millones de viviendas que en Europa había, provenían del rescate, de los rescates financieros. Entonces aquí vemos cómo estos fondos llegaron a España para obtener el máximo beneficio posible en el menor tiempo, que son 5 años normalmente. Entonces compraron estas viviendas pues, del BBVA, del Banco Sabadell, de Caixa, de Santander, con la intención de revenderlas a otros fondos más pequeños. En Estados Unidos hay 7.000 fondos de inversión. Estos son de los mayores, pero pues es toda una industria la que se ha creado en torno a Wall Street. Y aquí también vamos a hablar de un tema que es fundamental, también relacionado, que es la Sareb. ¿Qué es la Sareb? La Sareb es el famoso banco malo, que no es banco, que no es ningún banco, que nos dijeron en 2012, cuando se creó, que Luis de Guindos, que fue la persona que concibió Sareb, dijo que no iba a tener ningún coste para el contribuyente. Vemos que ahora el Estado español es responsable de 37.500 millones de euros de deuda de Sareb. 37.500 millones de euros es prácticamente lo que ha costado toda la red de AVE. O sea, realmente es la mayor quiebra de la historia de España. Y también ha sido el mayor banco malo que se ha creado en el mundo. Este mismo modelo se replicó en Irlanda. En Irlanda también se creó exactamente el mismo banco malo. Vamos a ver. ¿Cómo se creó? Se creó con un capital de 4.800 millones de euros, de los que el 55%, 2.640, lo había puesto la banca en función de su nivel de negocio. Participaron todos los bancos a la llamada de Luis de Guindos, salvo el BBVA, que por motivos desconocidos no quiso participar, y en función del nivel de negocio tiene una participación mayor. Pues el Santander tiene una mayor participación que Caixa, Caixa mayor que el Sabadell, y así sucesivamente hasta sumar el 55%. El resto lo puso el Estado a través del FROF, puso 2.160 millones de euros. Entonces, con estos 4.800 millones de euros, tuvieron que comprar de las cajas que habían quebrado, de Bankia, Caixa Cataluña, las cajas gallegas, el Banco de Valencia, tuvieron que comprar pisos, terrenos y sobre todo créditos que habían dado estas cajas a propietarios, a empresas inmobiliarias. Una inmobiliaria iba a llevar a cabo una promoción inmobiliaria, quebraba la inmobiliaria, entonces como pago de la deuda le entregaba al banco pues las viviendas que estaban vinculadas con este crédito. Entonces Sareb, con 4.800 millones, compró bienes inmobiliarios por un valor contable de 107.000, por los que pagó 50.000 millones. Estos bienes eran 500.000 viviendas, que se dice pronto. La propia Sareb es la que dijo que había 500.000 viviendas, que había adquirido 500.000 viviendas, tanto directamente como las viviendas que venían como aval de los préstamos inmobiliarios. Entonces, aquí viene una duda, ¿no? ¿Cómo con 4.800 millones, nos detenemos un poco, entre tanta cifra, puedes comprar bienes que valen 50.000 millones? Pues la respuesta es porque te han dado un préstamo. ¿Quién le dio el préstamo a Sareb? El Consejo Europeo. Se lo dio la Unión Europea, tal y como decía el memorando de entendimiento del rescate español. Le prestó estos 50.000 millones a Sareb. Sareb compró los bienes de Bankia, etcétera, etcétera. Y la intención de Sareb era revender estos bienes y con ello ir devolviendo el préstamo. Este era, digamos, el negocio que nos vendieron. ¿Qué es lo que es la realidad? La realidad es que este préstamo tenía un aval del Estado español. Entonces, todo lo que no devuelva Sareb lo tendrá que devolver el Estado, tal y como se ha manifestado en este último año, en el que el Instituto de Estadística de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que es Eurostat, ha dictaminado que como el aval se va a tener que ejecutar, toda la deuda de Sareb pendiente, que son 37.000 millones, pues va a ser pública. Ya tiene que contabilizar, esta año ya se ha contabilizado dentro de las cuentas públicas. Entonces, realmente, lo que hay es detrás de esto hay un préstamo del Estado encubierto. Realmente, estamos hablando en el fondo, tanto como en el rescate como con Sareb, estamos hablando de una privatización. Lo que pasa que a través de diferentes artilugios legales han conseguido evitar la consideración de pública en el primer momento, porque ahora, como decía, ya tiene que ser contabilizada como pública y va a entrar dentro de la administración, se supone que en marzo. ¿Cómo funcionó Sareb? Sareb vendía sus bienes a través de intermediarios. Estos intermediarios eran las inmobiliarias de los bancos que habían puesto el mayor capital en Sareb, que eran la Caixa, Conservia Habitat, Santander Altamira, el Sabadell Consolvia, y por allí se coló, nadie sabe muy bien cómo,
el fondo Cerberus con la inmobiliaria Haya, que recibió el mayor paquete de Sareb. Cerberus es un fondo vinculado con el Partido Republicano, porque es una gran puerta giratoria del Partido Republicano, y el Partido Republicano, ¿a quién conocía en España? Pues hacemos un poquito de memoria, pues el Triángulo de las Azores, José María Aznar. Entonces, casualidad o no, el hijo de Aznar es consejero de Haya, y el que decía Aznar que era su mejor amigo, pues es el presidente. Y a partir de ahí recibieron tanto el contrato de la gestión de Sareb como el contrato de la gestión de la antigua Caja Madrid. Estos intermediarios han cobrado 1.450 millones hasta ahora, con lo cual han logrado paliar los bancos las pérdidas que han tenido por Sareb. Pusieron 2.600 que han perdido, también el Estado ha perdido los 2.400, pero a través de su posición como intermediarios han paliado las pérdidas de una manera importante y sobre todo han tenido una posición de dominio del mercado inmobiliario español, porque han podido vender ellos 500.000 viviendas con total opacidad. ¿A quién se las han vendido? Pues a quien les ha parecido. Todos los fondos de inversión han comprado viviendas en Sareb, todos los, pues Cerberus, Blackstone, Fortress, todos, Axactor, han comprado enormes paquetes de viviendas de Sareb y también particulares. Lo que Sareb nunca dice por cuánto ha vendido el piso, a quién, ni qué piso era. La opacidad es prácticamente total en esta entidad. ¿Y por qué la opacidad es total? Y con esto ya termino. Pues la opacidad es total porque al ser constituida como una entidad privada, no está sujeta a la ley de contrato del sector público. Entonces no tiene que buscar el mejor postor para vender los bienes. Si pensamos en un caso como el de Libima o el de la Empresa Municipal del Suelo de Madrid, de Libima de la Comunidad de Madrid, vemos que les han pillado porque no cumplieron con la ley del contrato del sector público y tuvieron que deshacer la venta. Si lo hubiese vendido Sareb no hubiera pasado, porque Sareb no tenía que seguir este procedimiento. O sea que queda que pensar. Entonces, en la situación actual de Sareb, Sareb todavía sigue recibiendo viviendas, porque claro, como tiene créditos a promotores, la justicia pues se toma su tiempo en algunos casos, y todavía sigue recibiendo bienes. La propia Sareb manifestó que tenía 60.000 viviendas, además tiene muchos terrenos, y luego también tiene estos créditos al promotor, que como todo con Sareb, pues no sabemos exactamente lo que tiene. Entonces, así para terminar, realmente, tanto en el rescate que los fondos de inversión se hicieron en estas seis operaciones que he mostrado con 400.000 viviendas, como con las 500.000 de Sareb, lo que realmente ha habido es una enorme privatización de vivienda pública, que ha pasado desapercibida porque han utilizado diferentes artilugios jurídicos para que nadie se diera cuenta. Así que, con esto. Bueno, creo que nos acaban de dar una lección de... Bueno, hemos puesto mucha luz a lo que yo decía al principio de la financiarización de la vivienda y a cómo funcionan los fondos de inversión, fondos buitre, en concreto en España, así que bueno, creo que todos hemos tomado muchas notas. Y ahora doy paso a dos personas que participan en Berlín de la iniciativa, que ahora vais a decir vosotros, porque yo no hablo alemán, de la iniciativa por la expropiación de grandes propietarios en Berlín. Y ellos son Luis Sanz. ¿Vas a hablar primero? Voy a hablar primero. Vale. Entonces. Ay, perdona. Jaime Martín. Vale, Jaime Martín, perdón. Martín. Adelante, Martínez. Para la presentación. Ah, sí. ¿Os tenéis que cambiar de sitio? Cambiar zona. Mejor que
creo que la experiencia que nos van a explicar es relevante también porque, aunque es un tema no, como no muy centrado en la ley, sí que es verdad que el debate que comentaba al inicio de grandes propietarios cobra todo su sentido, ¿no? Porque al final aquí estamos hablando de expropiar grandes propietarios alemanes, sobre todo, internacionales. Fondos de inversión y bueno, aquí sí que realmente, ¿no?, el debate sobre la propiedad privada ha sido fuerte, imagino. A ver si se pone la presentación. Aquí se oye. Voy a empezar sin la presentación, porque creo que bueno, se puede ir avanzando y luego ya me meto en cosas de detalle. Algunas además las ha comentado ya la ponente anterior, Elga, así que creo que puedo hacer un poquito más breve. Somos, bueno, Luis Sanz y yo, Jaime, y somos activistas en el movimiento que se llama Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, expropiar a Deutsche Wohnen, ahí está, y compañía. Nos hemos dividido la presentación en dos partes. Voy a hablar, como la mesa iba sobre la regulación, también vamos a hablar un poquito de la regulación en Berlín, ahondando un poquito en lo que había contado ya Elga. Y posteriormente Luis va a hablar más del movimiento de expropiación. En primer lugar, lo más importante quizá, nunca uséis fuentes peculiares porque luego se mueve todo. cuando en primer lugar, perdón. ¿Cuál es la estructura en Berlín? La gran diferencia con España es que en Berlín un 85% de la población somos inquilinos e inquilinas, y eso marca un potencial también de transformación mucho más grande en cuanto a la presión que se puede hacer. Hablaba antes Elga también de las asociaciones de inquilinos e inquilinas. Por ejemplo, la Berliner Mieterverein, que es la más grande, para hacernos una idea, son 180.000 afiliados y afiliadas, es decir, un potencial de apoyo. Pero es que también está la Berliner Mietergemeinschaft, que son otros 30.000 afiliados y afiliadas, y muchas pequeñas asociaciones también. Bueno, en ese gráfico se puede ver un 15% serían esos propietarios que hacen uso propio de su vivienda, y el 85% restante seríamos los inquilinos e inquilinas. Un 10% de la vivienda, que más o menos son 2 millones de viviendas, son propiedad comunal, es decir, de las 6 empresas municipales. Propiedad comunal son de las cooperativas de vivienda. Un 16% son de las empresas municipales. Un 17% pequeños propietarios, que se considera hasta 5 viviendas, un pequeño propietario. Y el resto son grandes propietarios, detrás de los cuales no hay, digamos, estos fondos de inversión, son empresas de inmobiliarias, pero también el resto pertenece también a esas grandes inmobiliarias, detrás de las cuales está, pues, por ejemplo, Cerberus, que comentaba también antes el anterior ponente. En Berlín había bastante vivienda pública, pero esto nos va a sonar a raíz de una deuda que tenía Berlín por una serie de proyectos faraónicos a finales de los 90. Berlín adquiere una deuda enorme, y una de las presiones que venda su vivienda, la privatice. Lamentablemente hay que decir que fue un gobierno de izquierdas, del Partido Socialdemócrata con el Partido del Socialismo Democrático, lo que es actualmente la izquierda. Privatizan en torno a 200.000 viviendas. El mayor paquete de viviendas, que fue un paquete de más de 40.000 viviendas, de hecho se lo llevó Cerberus también, y dio lugar, o fue uno de esas ventas lo que dio pie a la mayor inmobiliaria que hay ahora en Berlín, que tiene 110.000 viviendas, que es Deutsche Wohnen, y que es la que da nombre al movimiento de expropiación, que tiene ese nombre precisamente en honor, digamos, a la mayor inmobiliaria. Sí, muy rápidamente, esta locura del alquiler, que es, decimos, Mietenwahnsinn, que se puede ver ahí en la pancarta blanca, ha subido los precios del alquiler en los últimos 10 años un 85% en la nueva oferta. Esto es muy importante porque, claro, las rentas antiguas parece que hacen que la subida no sea tan alta, pero realmente el acceso de la vivienda real se ha complicado muchísimo en estos 10 años.
pasando de 6,92 euros al metro cuadrado a 12,80 euros el metro cuadrado. Y en cambio, los salarios en ese periodo han crecido un 29%. Es decir, en Berlín el problema de la vivienda y el gasto que se tiene que hacer para poder afrontar un alquiler ha crecido enormemente en la última década. Y en este contexto pues están las diferentes regulaciones indicadores, como sería el Mietspiegel, el Mietpreisbremse, el Mietendeckel y las Milieuschutzgebiete. El Mietspiegel, lo ha explicado ya el anterior ponente, Helga, es simplemente un índice, ¿no? Este índice es un índice de precios que decía, se hace calle a calle. Yo por curiosidad me metí a mirar mi calle. Dividen por números pares, impares, al principio de la calle, porque yo por ejemplo vivo al lado de una avenida donde hay más ruido, entonces tiene unos precios más bajos. Sin embargo, al final de la calle está muy lejos del ruido y de la contaminación, se aplican otros parámetros. Y el uso que se le da a este Mietspiegel, a este indicador, el uso principal fue para el Mietpreisbremse. El Mietpreisbremse, que entró en vigor en 2015, traducido sería el freno del alquiler, considera que los nuevos contratos no pueden exceder en un 10% el Mietspiegel. Sin embargo, hay muchas excepciones. La nueva construcción, en su primer contrato de alquiler, puede ser un alquiler pactado, lo que se decida. Una reforma importante, y una reforma importante se considera que sería un tercio del valor de construcción de un piso nuevo equivalente, y siempre en el primer contrato tras la reforma, ¿no? Como la nueva construcción. Si un contrato de alquiler previo a la entrada en vigor de la ley ya estaba por encima de ese rango de precios, no se baja. Y la última excepción, ahora mismo se me ha olvidado y como ha desaparecido, pues tengo un problema. Pero me vais a perdonar. Se me ha olvidado ahora mismo la última excepción, perdona. ¿Cuál es la crítica fundamental y que se ha comentado antes también, que son las arrendatarias quienes tienen que denunciar a su arrendador, al casero, y personarse como una acusación? ¿Y cuál es la consecuencia? Que los inquilinos e inquilinas no la usan. Y además, hasta 2019 y luego 2020, esa información de si cuándo se había construido la vivienda, si había tenido una reforma importante, no estaban obligados los arrendadores a dar esa información, con lo cual el inquilino no podía saber si esa vivienda en la que entraba a vivir había tenido una reforma de estas importantes en los últimos años y, por tanto, si el precio del alquiler estaba por encima de esos parámetros. Eso ha cambiado entre 2019 y 2020, pero es verdad que hay una crítica con esto, con el tema de las reformas, fundamentalmente, por dos motivos. Uno que está ahí puesto, que es que las grandes inmobiliarias o fondos de inversión entran como un elefante por una cacharrería, compran bloques enteros de edificios, como tienen capacidad para hacerlo, transforman todo el edificio y al final cambian estos contratos de alquiler, expulsando a mucha gente de sus casas. Pero además hay otro, y es que no ha habido, o era muy relativo o a veces muy opaco si ese coste de la reforma estaba realmente en ese tercio que se decía sobre el equivalente a construir una vivienda nueva. Y aquí está mi compañero Luis, que lo puede comentar porque está en juicio con su casero. Y una de las cosas por las que se quería defender era diciendo que tenía ese valor de reforma, que no llegaba ni de lejos al valor. Y luego la otra cláusula, que es la que permite mantener alquileres abusivos si son anteriores a la entrada en vigor. Si esto lo combinamos con que la vivienda nueva puede poner el precio que quiera, toda vivienda nueva puede tener una renta muy superior a estos índices, y como luego no se pueden bajar, porque lo pone la cláusula que se puede mantener la renta anterior, lo que se está creando es que toda la vivienda nueva en Berlín, y hay mucho piso de lujo y mucha vivienda de lujo nueva, está de nuevo haciendo que los precios en Berlín sigan aumentando y aumentando. Estas son las principales críticas, entre ellas de la Berliner Mietverein, que como decía es la asociación más grande. Importante que tanto el Mietspiegel como el Mietpreisbremse en Berlín, son normativas de Alemania. Y luego está el Mietendeckel, que fue la última. Y esta se hizo en Berlín. Berlín, lo que hay que decir es que no es un municipio a efectos administrativos, es una ciudad-estado, es el equivalente a una comunidad autónoma en España.
Y eran los siguientes fundamentos, alguno ya se ha mencionado, el meet and stop, durante 5 años se prohíbe la subida de precios, desde junio de 2019, salvo el IPC, a partir de 2022 con un máximo del 1,3%. Quizá esto es lo más importante, se establece una tabla de precios de euros el metro cuadrado independiente del Mietspiegel y que se basa en año de construcción, equipamiento que tiene la casa, de nuevo, el entorno también. Y muy importante es que todos los contratos se tienen que adaptar a esta tabla, incluso retroactivamente, siempre que superen el 20% de diferencia sobre la tabla de precios que comentaba. ¿Queda alguna excepción? Una de las excepciones son las viviendas construidas a partir de 2014 en su primer contrato, pero en el segundo contrato también cambia respecto al Mietpreisbremse. Tienen que volver y adaptarse también a esa tabla, o sea, no se puede mantener esa renta que está por encima de los límites o esa renta pactada entre arrendatario y arrendador, sino que tienen que también adaptarse a la ley. Otra de las puntos de la ley muy importantes es que en caso de reforma grande, para evitar que la gente tenga que marcharse de sus casas, se hace una reforma grande de verdad, digamos, no de estas fake, como en el caso del casero de Luis, los inquilinos no pueden asumir más de una subida de 1 euro el metro cuadrado. Pero además, si son personas que están en riesgo de exclusión, por la renta se puede ver, el Estado, la ciudad-Estado, se hará cargo de esa diferencia para que no sean expulsados de sus casas. Y otra cosa más que no aparece ahí y que es un cambio de paradigma muy importante es que se pone la carga en el arrendador, que tiene que informar de cuándo es el año de construcción, de si ha habido alguna reforma importante, y además, en caso de que lo esté incumpliendo, el inquilino no denuncia directamente al arrendador, sino que lo registra ante la administración y la administración actúa de oficio. Y eso es un cambio muy importante por lo que se comentaba antes, ¿no? Porque entrar a juicio con el arrendador es algo... Pues que, claro, si sobre todo en una ciudad en la que es muy difícil adquirir una vivienda, ese miedo a perder tu casa y a quedarte en la calle, pues si ya la administración entra de oficio, tienes una seguridad en ese sentido. Y lo último, creo que voy bien de tiempo, serían las Milieuschutzgebiete, que esto quizá también es muy interesante, y estos son las declaración de zonas tensionadas. Las zonas tensionadas las administran los ayuntamientos, en este caso. En Berlín, los ayuntamientos son los distritos, hay 12 distritos en Berlín, y lo que se limita es que se hagan estas reformas estructurales de los edificios que puedan llevar a subidas de alquileres abusivas, y además tienen que dar validez a cualquier proyecto de renovación, de reforma estructural, tiene que pasar por los ayuntamientos para que sea validado. Pero además es que se limita la reconversión de vivienda de alquiler a vivienda en propiedad. ¿Por qué? Porque todos los, de nuevo, la administración puede denegar que una vivienda en alquiler pase a vivienda en propiedad, porque uno de los riesgos o de las formas que tenían de esquivar la ley del alquiler es, vale, pues declaro que tengo necesidades propias para mi vivienda, no me gusta que me estén poniendo tablas de precios, mi beneficio se ve reducido, declaro que tengo necesidades propias para tener esta vivienda y la paso de alquiler a propiedad, saco mayor rentabilidad, saco mayor beneficio de mi vivienda, porque además también los precios de venta han crecido fuertemente en Berlín, y ya está, no me gusta esa regulación, me paso a la propiedad. Entonces, en estas zonas de alquiler tensionado se tiene que validar si es legítimo o no hacer ese cambio, pero además, y de nuevo se me ha quedado por abajo, hay otra cláusula más interesante que intenta, digamos, bloquear esos ataques de los fondos de inversión, y es que, de nuevo, las administraciones, los distritos, si un fondo de inversión quiere hacerse con edificios enteros, tiene siempre por obligación la administración el derecho de tanteo, es decir, remunicipalizar esas viviendas. Y aquí entra en juego la política. En los distritos de Berlín, donde gobierna la derecha, que son unos cuantos, no se ha usado, en primer lugar, ni la declaración de zonas tensionadas ni el derecho de tanteo. En los distritos donde gobierna la izquierda, o también, por ejemplo, en distritos donde gobiernan los verdes, sí que se ha hecho esto, y en Berlín en los últimos años se han llegado a remunicipalizar varias decenas de miles de viviendas. Si bien esta remunicipalización es a precio de mercado, o sea, es decir, le seguimos pagando en cierto modo la fiesta, pero
Por eso está también ya el movimiento de expropiación, que es lo que va a hablar Luis, donde la idea es no seguir pagándoles esta fiesta, sino usar otros mecanismos para que la vivienda vuelva a las administraciones públicas. Gracias. Sí, bueno, como decía Jaime, continuando con la iniciativa de expropiación, ¿no? Para empezar, bueno, se fue la presentación, no sé si... Es mantener la misma, o sea, es el mismo PowerPoint. Sí, eso es. No, simplemente decir, bueno, que antes comentando, ¿no?, porque si éramos o no críticos con la regulación, no es que seamos críticos en la iniciativa con la regulación, es decir, nos parece que hay que regular, lo que decimos es que no hay solo que regular, sino que también hay que construir, y no construir cualquier vivienda, sino vivienda pública, vivienda social. No se trata de una cuestión de oferta sin más, se trata de una cuestión de oferta asequible, ¿no?, que es precisamente lo que el mercado demuestra que no puede proveer, ¿no?, y también de expropiar. Y el objetivo fundamental es eso, es lo que queremos hacer con la expropiación, aumentar el parque de vivienda público para tener un margen que permita realizar políticas públicas sociales realmente, bueno, pues interesantes, potentes. Y es interesante porque aproximadamente, ¿no?, en los cálculos de lo que quiere expropiar, ¿no?, tal y como, bueno, para empezar, presento un poco más la iniciativa que... Deutsche Wohnen Co. Enteignen, ¿no? Para empezar, el nombre significa expropiar a Deutsche Wohnen y compañía. Deutsche Wohnen siendo la propietaria, la mayor propietaria de vivienda en Berlín, con unas 110.000 viviendas. Bueno, es de alguna manera el emblema. Se trata de expropiar a todas las inmobiliarias con más de 3.000 viviendas. ¿Puedes volver atrás? Entonces, es una iniciativa que, bueno, hemos conseguido celebrar un referéndum para la expropiación de todas estas viviendas y lo hemos ganado el 26 de septiembre. Pero ahora cuento un poco más sobre esto. Entonces, como digo, el objetivo es eso, es conseguir un parque de vivienda público potente, ¿no? Entonces, si hablamos de que se va a incrementar en un 12% el parque de vivienda público, ¿no?, o sea, un 12% me refiero respecto al total de la vivienda en Berlín. Estaríamos ya llegando prácticamente al 30%, sin contar lo que se ha llamado antes, ¿no?, en la gráfica propiedad comunal, es fundamentalmente cooperativas de vivienda. Bueno, pues es un margen suficiente para llevar a cabo determinadas políticas. Y además es el objetivo, ¿no?, y eso se blinda claramente en la propuesta, en lo que es también el borrador que se propone junto a la propuesta que se votó en el referéndum, que haya algo así como un blindaje, es decir, que no se puedan volver a vender estas viviendas. Esto tiene que ver también, ahora lo comentaré, por la forma en la que se van a administrar las mismas. Vale, pasamos, sí. Disculpadme, es que no veo muy bien, me tengo que acercar mucho. Entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se ha votado? Se ha votado a favor de la expropiación de todos los grandes propietarios con más de 3.000 viviendas, y esto supondrían más de 240.000 viviendas. El mensaje es claro, ¿no?, para empezar, para aglutinar también una determinada mayoría. ¿A quiénes estamos expropiando? Estamos expropiando a un par de empresas realmente, ¿no?, un par de grupos inmobiliarios, fondos de inversión, los que veíamos en la gráfica del principio, que sin embargo, bueno, pues están aglutinando de la vivienda puesta en alquiler más de la mitad, ¿no? O sea, realmente son muchas, pero el mensaje es claro, ¿no? Frente a todo el discurso, podríamos decir, y todos los ataques, fundamentalmente de la derecha, ¿no?, que bueno, también se oye efectivamente, evidentemente en España, ¿no?, de que se ataca al pequeño ahorrador, etcétera, ¿no? Evidentemente no. Es interesante que había durante la campaña electoral un cartel del Partido Conservador, que era bueno, una villa, ¿no? La verdad es que a veces piensa uno que está en su mundo, ¿no?, y era la propiedad, ¿no? Tu propiedad es tu futuro, es tu seguridad, es tu etcétera, ¿no? Entonces era contra la expropiación. Entonces realmente es un poco estar fuera de la realidad cuando estás hablando de expropiar a los que tienen más de 3.000 viviendas, y luego habría que preguntarse cuántas personas tienen esa villa, ¿no? Porque para empezar ya decíamos alrededor del 15% son propietarios
en Berlín, y de esos pues a lo mejor una villa la tienen un par, ¿no? Bueno, esto simplemente como anécdota. El objetivo no es expropiar, sin más, es socializar. Esto significa transferir todas estas viviendas, todo este parque público, a una iniciativa, a una institución de derecho público, que será encargada de administrarlo. Una forma democrática. Y democrática significa que en su administración estarán involucrados en primera línea, digamos, los inquilinos de esas viviendas, y también, en segunda línea, la ciudad a través del Parlamento. Es decir, los inquilinos tienen mayor poder de decisión, pero se trata de socializar. Son viviendas de la ciudad de Berlín o de la ciudad-estado de Berlín. Esto, bueno, es también importante porque hay diferentes formas de propiedad, colectiva, ¿no? Si puedes pasar, Jaime. Y aquí nos amparamos, bueno, pues digamos que la base jurídica de todo esto es el artículo 15 de la Ley Fundamental Alemana de la República Federal, ¿no? Como veis, dice que con objeto o para la socialización, el suelo, medios de producción, recursos naturales, podrán pasar a un régimen de propiedad colectiva, otra forma de gestión colectiva, por una ley que vaya a definir la manera, el modo y el monto, ¿no?, de la indemnización. Esto es interesante porque, bueno, para empezar, este artículo es muy fuerte, ¿no? Realmente estamos hablando de juristas que dicen que esta es una cláusula, digamos, de apertura que realmente da pie a la posibilidad de redefinir o de definir de una manera diferente el modo de producción en general de Alemania, ¿no? Si nos atenemos simplemente a la literalidad. En cualquier caso, es muy potente, ¿no? Es un artículo que, como ocurre también en España, en algunos artículos de la Constitución, pues parece que se olvidan, pero que están ahí, ¿no? Y se trata de alguna manera de rehabilitarnos. Una anécdota, recogiendo firmas, una vez a Jaime le dijo un hombre que esto no se puede hacer, esto es la República Federal, no la República Democrática, aquí tenemos una Constitución. Y Jaime le dijo que sí, que ya, que lo sabía, que de hecho lo que queríamos hacer es aplicar el artículo 15, ¿no?, de la misma. Entonces, bueno, ahí está efectivamente un fundamento jurídico importante. El artículo remite respecto a la indemnización, compensación o indemnización, al artículo 14.3, que regula la propiedad, ¿no? Y regula también, aquí sí, en el otro hablaba de socialización, ahora se habla de expropiación en el artículo 14.3. Y bueno, lo que se dice es que para la expropiación, ¿no?, para fines de bien común, habrá que ponderar, o la indemnización será el resultado de la ponderación de los intereses generales y de los intereses del afectado, del expropiado. Lo que es evidente aquí, y esto es lo que queremos siempre dejar claro, ¿no?, también para todo el debate, antes, durante, después del referéndum, es que evidentemente expropiar no significa comprar forzosamente, ¿no? Expropiar significa que esa propiedad privada pasa a manos públicas, ¿no? Y luego hay una indemnización, una compensación, pero esa compensación evidentemente está por debajo, muy por debajo del precio de mercado. ¿Cuánto por debajo? Bueno, pues ahí está la discusión. Realmente en el artículo en el que nos basamos, pues la cosa está muy vaga, ¿no? Entonces hay quien habla de un poquito menos el precio de mercado y hay quien habla de un euro, ¿no?, por vivienda. Es una decisión política al final. Es una decisión política. Nosotros la propuesta que hacemos, ¿no?, es una propuesta que se basa en un criterio. De alguna manera le damos un poco la vuelta al asunto, ¿no? El criterio, si lo que se quiere hacer es socializar vivienda por cuestiones de interés social, entonces habrá que garantizar que se pagan unos alquileres asequibles, teniendo en cuenta diferentes valores, ¿no?, como es el caso que decía antes la ponente, del 30%, de ese 30% que se considera del salario en el alquiler, que es lo que se considera como un alquiler asequible, y teniendo en cuenta el salario mínimo, ¿no? Entonces, esto por una parte, y por otra parte, la propia posibilidad de la refinanciarización, ¿no? O sea, de la refinanciación, perdóname. Es decir, que haya un medio de refinanciación que no sea efectivamente, ¿no?, y esto es muy importante también en todo el debate, que no
que vaya a costar, por así decirlo, cero al contribuyente, ¿no? Esto lo venimos diciendo, es decir, es la neutralidad presupuestaria, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy interesante porque, aunque lo venimos diciendo desde el principio, durante la campaña era interesante ver cómo realmente se repetía una y otra vez: no se puede pagar, claro, esto lo paga el contribuyente que está asfixiado, etcétera, etcétera. Realmente lo que decimos es que no, que el contribuyente no lo paga, no se hace cargo de los presupuestos. O sea, el objetivo es esta institución pública que se crea, va a adquirir un crédito que va a ser para pagar esta indemnización, un crédito que va a ser avalado por el Estado para conseguir unas buenas condiciones, y este crédito se va a pagar a lo largo de 30 y 40 años por los inquilinos con sus alquileres, ¿no? Y con un alquiler que nos pase de los 5 euros realmente se puede estar haciendo esto, a la vez que la mitad de lo mismo se está empleando para gastos de administración, para gastos de modernización o reforma, ¿no? Lo cierto es que lo interesante es que cunde mucho el alquiler cuando uno se ahorra, ¿no? Una parte interesante en esos beneficios que van directamente, ¿no?, a los dividendos de los fondos de inversión. Dos cosas que, bueno, un pequeño paréntesis. Primero, interesante me parece decir que adquirir ese nivel de propiedad pública, por eso muchas veces lo decíamos así durante la campaña, es recuperar la vivienda, ¿no? Porque, como decía antes Jaime, se trata de privatizaciones muy recientes, y de hecho las mismas viviendas que se van a expropiar son viviendas que fueron vendidas mucho más baratas en su día. Es decir, que lo que hacemos realmente es recuperar el parque público de vivienda. Y otra cosa también decir, la importancia, aparte de que son grandes tenedores, y es un criterio objetivo, ¿no? ¿Por qué les expropiamos? Porque son muchos y expropiarlos va a tener un efecto, ¿no? Aparte de esto, está el simple hecho de que son, en muchos casos, nuevos propietarios, ¿no? El nuevo propietario no es que sea moralmente peor que el antiguo, simplemente es nuevo y ha pagado más y espera obtener un beneficio mayor. Y de ahí todas las prácticas, ¿no?, de las que, bueno, se han ido hablando, y toda la manera también de saltarse las regulaciones y todas las formas de tratar de... Porque en Berlín se suele decir que, bueno, como decía antes la ponente, hay esos contratos indefinidos, hay una seguridad bastante grande más que en España, para el inquilino, ¿no? Mientras uno pague el alquiler, en principio no le pueden echar, ¿no? Lo que ocurre es que hay alguna cláusula, que es el derecho propio a la vivienda, digamos, del arrendador, o la necesidad propia de vivienda, y también está el tema de la, bueno, de la, un nombre muy bien puesto, del cierre de contrato por revalorización. Y es que cuando uno construye más viviendas, pues parece que realmente uno se puede permitir echar al inquilino porque va a construir más viviendas y va a repercutir en el bien común, etcétera, ¿no? Entonces, son determinadas prácticas, o la modernización que decía antes Jaime. Vale, pues entonces vamos a hacer, que me estoy enrollando. El referéndum, ¿no? La vía que hemos elegido es el referéndum. Entonces, bueno, es una opción, primero una petición, una iniciativa legislativa, algo así como una iniciativa legislativa popular, una petición. Necesitábamos recoger 20.000 firmas durante 6 meses, recogimos 77.000. Allí se abre un periodo del chequeo constitucional, ver que formalmente esa petición que estamos proponiendo pues es compatible con la Constitución. Después viene la segunda fase. Al no querer aplicarlo directamente el Parlamento, nuestra propuesta, viene la segunda fase. La segunda fase es lograr llegar al referendo. Ahí se tenían que conseguir, bueno, es el 7% del censo electoral de Berlín, hablamos de alrededor de 175.000 firmas, se consiguieron 359.000. Y por último, el referéndum el pasado 26 de septiembre, necesitabas un quórum del 25%, y más si es que no es, y bueno, pues 76% de participación y 59% de voto a favor del voto válido, 56,4%, ¿no?, en términos absolutos, 59% del voto válido. ¿Y ahora qué pasa? Pues la cuestión es que, bueno, no sé si tengo mucho tiempo, está en el proceso de formación de gobierno, ¿no? Gobierno de coalición. No se sabe muy bien si el partido de izquierda va a estar o no, que es el que realmente apoya el referéndum, y en qué circunstancias. En cualquier caso, bueno, pues nosotros lo tenemos claro, no hay que discutir de muchas cosas, pero lo que es innegociable es la expropiación, porque es lo que ha votado 59% de los berlineses.
no sé dónde estamos. Ah, sí, como un poco la organización, aunque no sé si tenemos mucho tiempo, pero bueno, muy rápidamente, cómo nos organizamos, una asamblea abierta que toma las decisiones, el comité de coordinación, y luego están los diferentes grupos de trabajo, de comunicación, el de socialización, el que ha elaborado la ley, el también un grupo de migrantes en el que Jaime y yo estamos especialmente involucrados. Y luego están los grupos de barrio, que han sido fundamentales para todo el contacto con las asambleas vecinales, para también para, sobre todo, la cuestión de la, bueno, la recogida de firmas y de las diferentes acciones. Vale. Bueno, aquí el artículo, esto es de la Constitución Española, no tengo mucho tiempo y tampoco me imagino por qué lo he puesto aquí, así que podemos pasar. Bueno, y nada, terminar simplemente. Esto es simplemente una foto de una manifestación, un mensaje muy claro. Keine rendite mit damit, ningún beneficio con el alquiler. Parece un objetivo muy a largo plazo, pero realmente es de lo que se trata, ¿no? Si estamos hablando de que la vivienda es un derecho, es un hogar, pero resulta que en el mercado libre, además y sobre todo, es un medio de obtener beneficio, y el derecho vendría a ser solo un medio, pues entonces vemos cómo bueno, pues el derecho queda totalmente afectado, y la cuestión es ver cómo podemos revertirlo, y esto es lo que hacemos precisamente cuando aumentamos el parque público de vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, qué interesante y qué envidia. Son las 11, tenemos que hacer la pausa. No sé si da tiempo a hacer un par de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna intervención. Sí, vale, pues vosotros dos y... no sé si hay micro. Tres. Perdón. Es verdad. Muy bien, breve. Adelante. ¿Desde qué época viene la idea de afiliarse a los sindicatos de inquilinos en Berlín? ¿Desde cuándo? Si te parece, recogemos la tercera pregunta y respondéis. Venga, preguntas para Berlín. Empiezo quizá por el tema afiliativo. En Berlín el movimiento de vivienda es muy, muy antiguo. De hecho, hablamos ya de que en los años 20, ya existían del siglo XX, existían ya las cooperativas de vivienda, y de hecho son los grandes constructores en los años 20. Y esas, originalmente esas cooperativas son las que más fuerza tuvieron, y luego ya el asociacionismo viene mucho también de los años 60, 70, y fundamentalmente en los últimos años es cuando ha crecido exponencialmente con esta locura de los alquileres. No sé si respondo a la pregunta, pero realmente ya desde principios, desde el primer cuarto del siglo XX, hay una concepción o hay esta idea de la propiedad pública de la vivienda, o de la iniciativa pública de la vivienda, que también tiene un poco que ver con la escuela de la Bauhaus y el nuevo uso de la vivienda, etcétera. Vamos, tiene una larga tradición. Y sobre la municipalización, sí. Bueno, decir, en parte sí que está ganado el debate de que la expropiación no es a precio de mercado, porque, por ejemplo, durante el chequeo constitucional ya
hubo un, bueno, un documento del Senado, de, bueno, no es el Senado, sería algo así como la consejería o como el gobierno, de, o parte de, sí, el gobierno de la ciudad-estado de Berlín, en la que se hablaba de 29.000 millones, cuando el precio de mercado se calcula que está alrededor de 36.000, ¿no? Que es de lo que hablan los grupos inmobiliarios, evidentemente, ¿no? Lo que sería el precio de mercado. Incluso uno de los consejeros, ¿no?, habló de, del Partido Socialdemócrata, además, habló de 20.000, ¿no? Entonces, es un tema que evidentemente está abierto y es una cuestión, lo vemos claramente, política, es una cuestión de negociación. Hay muchos factores, o sea, no es decir, pongo el precio que quiero en el sentido de, bueno, puede serlo, ¿no? Pero realmente todo viene por el lado, toda la discusión sobre credibilidad, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. A nosotros, por ejemplo, el tema de la huelga de inversiones, por así decirlo, tampoco nos asusta, ¿no? Porque el argumento es muy sencillo, ¿no? No se va a construir más, pero estas empresas, estos grupos inmobiliarios no construyen realmente. La mayoría lo que hacen es trabajar con comprar, remodelar, vender o alquilar, fundamentalmente alquilar, viviendas que ya existen. Y de hecho hay muchas licencias concedidas y no se construyen, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay mucho peso de chantaje, por así decirlo, por parte del capital. Pero bueno, sí que hay una discusión muy, muy grande abierta alrededor de qué es lo que da credibilidad como Estado de Berlín. Sin embargo, lo que sí que está claro es que está por debajo del precio de mercado. No sé si... Sí. Sobre todo porque el artículo 15, cuando habla de la socialización,